desde ya y en cada oportunidad, los 3 siglos de su fundación como pueblo, que se cumplirán el próximo año, y celebra también por estos días sus fiestas populares. Por eso la gala que inauguró el Holgorio llevó por título Carnaval por los 300 y recreó sus estampas fundacionales, sus ambientes naturales, así como sus tradiciones y costumbres. Las más auténticas sonoridades holguineras amenizaron la gala en la voz y el ritmo de agrupaciones insignes del territorio y de solistas de distintas generaciones que han estado presentes en importantes momentos de la vida cultural de la ciudad de Los Parques. Los Guayaberos, la Centenaria Orquesta Avilés, Banda América, la Compañía Codanza, el Guiñol de Holguín, Lucrecia Marín y el maestro Oreste Saavedra formaron parte del numeroso elenco que homenajeó a la ciudad de la Loma de la Cruz en sus 3 siglos de historia. Como es tradición, el público bailó con los temas de siempre de este tipo de fiestas, acompañado por las fantasías carnavalescas que distinguen la celebración. A ritmo de conga culminó la noche del Teatro del Pueblo, como también se le conoce a esta gala, para dejar inaugurado oficialmente el Carnaval Holguín 2019. Yadiany Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.